Uno de los temas que más interés ha concitado en torno al asalto del Banco Popular es el dinero, en dos vertientes, la cantidad y dónde está el dinero. Recordemos que extraoficialmente se mencionó la cifra de 5 millones de pesos, pero que luego el banco certificó que fue alrededor de 1.600.000 pesos, poco más, poco menos. Hay quienes han querido magnificar la importancia de la sucursal en cuestión. He escuchado a colegas hablar de que supuestamente en esa sucursal de la Olof Palme con Gregorio Luperón se manejaban grandes cifras de dinero, nada más alejado de la realidad. Con esto no estoy convalidando que la cifra auténtica fue 1.6 millones. Lo que estoy diciendo es que esa es una sucursal periférica del Banco Popular. O sea, no entra en el renglón de las sucursales en donde se manejan millones y millones de pesos. Ahora bien, la otra información es quién tiene el dinero. Y resulta que Waldo Paulino, el abogado de Jorge Luis Estrella, en una participación más prolongada en el pasillo del Palacio de Justicia, al ser abordado por los reporteros, dijo de forma explícita y categórica que la Policía Nacional tiene el dinero a razón de que lo recuperó. Y aquí yo quiero detenerme, porque a simple vista, si usted ve la afirmación, pensará que se trata de una afirmación preliminar del abogado en cuestión. Pero aquí tenemos que volver a recordar algo que mencioné en el caso del doctorcito a raíz de la intriga de quién había disparado. Que nosotros, en la opinión pública, nos manteníamos exponiendo ante la población conjeturas en torno al tema de quién disparó, y resulta y viene a ser que en el juicio, desde el día uno, oigan bien, desde el día uno se daba por hecho, como un asunto de conocimiento tácito, el hecho de que en efecto el que disparó fue Chiquito. O sea, internamente en el juicio, eso estaba claro. Ahí el juez, los abogados de la defensa, etcétera, todos los fiscales, todo el mundo sabía que Chiquito era el elemento que había disparado. Menos nosotros, que nos manteníamos analizando, reflexionando. ¿Y por qué digo esto? Porque en efecto se pudiera dar lo mismo. El hecho de que no se sepa que el dinero lo tiene la Policía Nacional, obedece a que esa es una información que de repente no se ha querido ventilar hacia afuera, pero que todos los que están saben ya lo que se mueve. Pero en este caso él dijo, me informan que la policía ya recuperó el dinero. Bueno, aunque se supone que hay un asunto, o más bien un imperativo de transparencia, la realidad es que la policía, oigan bien, la policía tiene la discreción de confirmar si recuperó o no el dinero, al margen de las interpretaciones que se pueda hacer de ese hecho. Ahora, vamos con lo que ha comenzado a trascender en torno a la figura de Jorge Luis Estrella, porque se está diciendo que el joven era ludópata, que tenía una serie de deudas en torno a bienes, y por aquello de que una cosa arrastra a la otra, su ludopatía y su tema con los casinos y el juego le hizo quedar mal con su compromiso en torno al vehículo que tenía y se lo quitaron. Son cosas que han comenzado a surgir. Suponiendo que esto sea verídico, yo agrego lo siguiente.
Eso no termina ahí. Plantear que esa fue la razón por la cual él hizo el asalto como tal, o participó en él, y más adelante se darán cuenta por qué digo participó en él, entre comillas, participó en él. Pero bueno, eso tiene también un componente, desde mi perspectiva, psicológico y emocional, que tiene base en el resentimiento social. El joven en cuestión, modelo, actor de cine, que siente que la fama no le ha llegado en la medida que él entiende le corresponde, que se codea con gente que ya tiene fama, llega un punto en el cual eso le hace mella y a nivel inconsciente explota y lo lleva a cometer una locura. Una locura desde nuestro horizonte, pero desde el horizonte de su inconsciente o subconsciente más bien, él quería ser famoso. Y hay un elemento raro e inusitado que apoya, o más bien en el cual se apoya mi hipótesis. ¿Por qué mirar fijamente a la cámara cuando él está encañonando al Guachimán? Señores, pregúntense y traten de responderse eso. Eso no fue un acto de desafío. Cuando Jorge Luis Estrella está encañonando y mirando a la cara, o mirando desde, eso se llama vista contrapicada, no, vista en cenital, eso es una vista en cenital. Cuando él está viendo en vista de cenital, porque la cámara está arriba de él, ¿no? O sea, él está viendo la cámara directamente, con una barba que apenas le cubre la mandíbula, pero que permite ver toda esta parte aquí. Era de interés genuino de él que se viese su rostro. Claro, las fuerzas telúricas en su subconsciente que le motivaron a esto son apenas racionales. El Jorge Luis Estrella que ven ahora pidiendo perdón es la parte racional, es la parte moral. Pero en el momento que él estaba cometiendo ese asalto y esa necesidad sentida de que lo viesen, que lo lleva a mirar fijamente la cámara para ser reconocido. Siendo la barba, en la ingenua mentalidad de él, ese muro que lo iba a proteger del escarnio público, pero que le permitiría ser famoso, al menos para sí. Verse y ver cómo los demás lo ven, preguntándose quién es. Ya es famoso, pero el aspecto, si se quiere, anodino, el aspecto irreconocible de la identidad precisa, le permite disfrutar de esa fama sin tener a su vez que pagar el precio moral en cuanto a una condena penal o cívica por el hecho de asaltar el banco en cuestión. Eso es lo que yo veo ahí. Siendo racionalmente la deuda de la jipeta, en caso de ser esto verídico, como han revelado algunos colegas, bueno, pues eso fue básicamente el trigger, eso fue el gatillo. Pero cuando usted se adentra a analizar el fenómeno de forma exhaustiva, se percata de que la causa real de todo esto es psicológica, no económica. En síntesis, no consiguió la fama por los caminos habituales y procuró granjeársela en estos oscuros menesteres. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dije una palabra: mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el Agarra 4. Mamá Millonaria con Lotedón.
El doctor Nastra no ha guardado, por así decir, luto en torno a Chedi. No tiene por qué hacerlo. Y le cobra una deuda que estaba pendiente. Ustedes recordarán que Chedi García suapió el piso con doctor Nastra y el propio Alofoque por el tema doctorcito. Y no hay que entrar en detalle nueva vez en torno al caso doctorcito. No, basta decir que cuando doctor Nastra ve a Chedi García llorando porque se trata de una persona que ya conocía, que con toda seguridad Chedi García sobredimensionó la relación con ese muchacho para justificarse hacer el drama que hizo. Eso queda claro. Si yo voy a hacer un drama, si yo voy a procurar hacer un performance no convincente, pero al mismo tiempo impactante, para poder justificar la magnitud de ese drama, yo tengo a su vez que recalibrar la relación existente y deformarla a un punto tal en el cual se entienda hacia afuera que mi reacción es natural y se corresponde con la relación que en efecto tengo con esa persona. Eso fue lo que ella hizo y eso a mí no me cabe duda. Entonces, Chedi llora, todo compungida, indignada, y habla de psicología, habla específicamente de enfermedad mental. Entonces, doctor Nastra se agarra de ahí, también dejando entrever que ella no tuvo ni siquiera esa consideración en el caso de su hijo. Él, al igual que yo, no dio detalles, pero es que usted y yo sabemos perfectamente de qué estoy hablando. Chedi suapió el piso con doctor Nastra y con Alofoque por el tema aquel de su hijo, el hijo de él. Pero ahora un según ella, amigo de ella, cae en este asunto y eso le impacta y eso la conmueve. Y él le saca en cara que la justicia tiene que ser para todos. Pero me temo que nunca será así. Porque, por ejemplo, tomemos el caso de Claudio Nasco, el difunto. Lo que le pasó y la exposición de las fotografías de su inerte cuerpo en internet. Nuria Piera sale indignada, abogando porque se tenga respeto por la familia de Claudio. Claudio trabajó para ella en CDN, se conocían. Entonces, ella sale indignada y compungida por la exposición de las imágenes del cuerpo de Claudio Nasco. Y yo me indigno aún más porque estoy viendo a una Nuria Piera que yo no conozco. Porque lo último que yo voy a esperar es que Nuria Piera salga a indignarse por algo que ella se ha pasado la vida haciendo. Exponer gente herida, exponer cuerpos sin vida, sin pensar en lo más mínimo que esas personas tienen familiares, tienen esposas, tienen madres, tienen hijos o hijas, en un total desdén de Nuria Piera por el concepto más elevado que se ha confeccionado. ¿Y cuál es ese? El de la dignidad humana. Ah, pero la dignidad de Claudio Nasco sí le importó. La de los cientos o miles de personas que ella ha sacado sus cuerpos así alegremente, esos no. Pero siendo justos con Nuria, hay que decir que esa conducta es normal, esa conducta es natural. Siempre me importará la dignidad de mi amigo, del de mi familia y de cuando en vez la del otro. Pero sí, ese comportamiento de criticar o recriminar aquello mientras yo lo hago, eso es muy común de nosotros. Entonces, esa es la concesión que le hago a Nuria. Y en este caso, doctor Nastra se queja de eso ante Chedi, que él mismo no le da un tratamiento objetivo al tema. Pero debo decir a doctor Nastra que incluso él hubiese hecho lo mismo que ella. En este caso, un asunto que ella tiene personal con Alofoque, porque supuestamente él trató de dañarle la carrera a su hija, una hija que tiene Chedi, que es cantante, creo que urbana. En fin, y ahí se va el asunto. Un pleito que con toda seguridad, si lo miramos desde el inicio,
resulta pendejo. Pero ya vemos que se permiten ambos emitir opiniones de cara a situaciones que afectan al resto de la sociedad. El banco, en el caso del amigo de ella, Jorge Luis Estrella, y el caso de Doctorcito, del cual no hay más nada que agregar por el momento. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.